República Celestial, ¿en qué puedo servirle? ¿Necesitamos huichita? No, mi vidita, por favor. Aquí no vive ningún huicho. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¿Estás equivocado? ¡Uy! ¡Oh, Dios! República Celestial, ¿en qué puedo servirle? No, por favor. Por favor, ya. Oye, cuánta. Mi alma, por favor, ponte para las cosas. Mira a ver si metes bien el dedito, machi. Dale, por favor, papá. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Mamita, tú eres como una fiera. Y no sé. Ay, mira esto, ahora que me veo bien. Yo estaré involucionando al mono. Mira esto. Como se me está como poniendo blanco. Yo estoy mudando la piel. ¿Qué es esto? Ay, yo tengo que ver un dermatólogo urgente. No, esto es entre tantas nubes y tanta cosa, y tanto humo. Mira esto. Y me pinté las uñas con leche y se me están cayendo. Yo te digo a ti. Estas uñas en Madacto. República Celestial, ¿en qué puedo servirle? Ah, eres tú. No. Mira, sencilla y llanamente, no. Porque ese ser no reúne las menores condiciones para el ingreso, mi ángel. No. N-O, no. ¿Cómo que por qué? Mi amor, en primer lugar, porque esto ya está bastante congestionado con la cantidad de almas que vienen a parar a este sitio. Y en segundo, medalla de plata, y más importante todavía, porque las plazas que quedan tienen que venir firmadas desde arriba. Ajá, y además, vaya, y esto, manchi, entre tú y yo. Déjame decirte también, como cosa mía, y no lo tomes a mal, que tú me conoces, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Mira. Él tuvo bastante, huele el chorizo de abajo y gozó la papeleta sin importarle que los demás estuvieran pasando trabajo. ¿Para qué ahora venga a hacerse el gracioso y pretende hacerse por el humilde, el necesitado? Y tú sabes muy bien que la orientación que tenemos aquí es muy clara. Claro, primero tiene que pasar un camello por el hueco de una aguja. Ajá, y los camellos ya están fuera de servicio. Y eso no hay Dios que me lo discuta. ¿Tú me oíste? No. No lo siento. Bueno, lo siento, machi, no. Yo sí estoy sentada, ¿por qué? ¿Qué? ¡Con el brazo en alto! No, vale, yo te digo a ti. Espérate un momentito. Niña, que estoy con unas uñas que me puse ayer, hizo 15 días. Y yo no puedo dominar las uñas estas todavía. ¡Ay, Dios! A ver, bueno, mira, ese caso, mi vida, va a tener que ser analizado por el consejillo técnico. A finales de este mes, sí. Pero a mí me parece... Claro, que si ese señor murió con el brazo en alto, chica, no debería ni pasar por el análisis de la comisión de evaluación. Sí, sí, te soy muy sincera y tú me conoces, yo soy tan fea como tan fea. Ajá. Debería irse directico para el otro lado, chica, ¿tú no crees? Claro, bueno, sí, escúchame, mira. Ok, sí, está bien, yo te puedo hacer la gestión para ver si lo reciben allá. Claro, pero yo no te puedo garantizar nada, mi ángel. No, mi almita, no, porque eso no está en mis manos. ¿Tú me entiendes? Si estuviera en mis manos, tú sabes que conmigo. Claro. Espérate un segundo, momentito. ¡Gabriel! Papi, mira a ver, pon el motor. Bueno, mira a ver si los tanques tienen... Dale. Dale. Espérate más. Dime. Sí, ahora, dile que su caso se va a demorar un poquito, ¿sabes? Claro. No sé. Lo mismo unos meses que no sé, un par de años, un moro de tiempo, que toda una eternidad. Claro que sí. Dale, mi señor. Dale. Adiós, mi amor. Dale. Miliciano. Ay, ahora Cali. Mira, yo no había caído, miliciano. Mira, yo pensando en otra cosa. Miliciano. Mira, que me coja yo, que se vaya a hacer guardia a otro lado. Ojo, mira, voy a... Ay, Dios mío. Yo no sé. Esta mujer me dijo que con el índice. Con el índice que abría el periódico. Pero hay tantas cosas que yo me voy a limitar a hacer con estas uñas. Que no... Sobrecumple República Celestial, plan energético del quinquenio. No vaya. ¿Hasta cuándo es esto? Hay que soñar con los problemas del paciente. Dios mío, que venga Dios y lo vea. Que no gano para disgusto. ¡Ay, este timbre! ¡Rin todo el día, caballero! Dios mío, que no para. República Celestial, ¿en qué puedo servirle? Una solicitud de ingreso. ¿A nombre de quién? Vicio Andri. Chica, ¿y con ese nombre se atreve a pedir entrada en este lugar? ¡Di tú! ¿Ocupación? ¡Surfista! ¡Mi santa! Pero eso no es una profesión. ¡Surfista no era, tablita esa arriba de la ola! Chica, ¿en dónde surfeaba él?
Ah, en internet. Ay, mira, que no me venga con ese cuento. Que eso, lo que era tremendo, majá, mamá. Claro, y en su vida disparó un chícharo. Así que mejor que se venda como desempleado. ¿Surfear en el cielo? Ay, Dios mío. Ay, las cosas que hay que oír. Eso sí que es gracioso. Surfear en el cielo. Mira, mi alma, todos los ciudadanos de esta república celestial tenemos un solo y único derecho y un solo y único deber. ¿Qué cuál es? Adorar a Dios. Sí, nos pasamos el tiempo haciendo actos de adoración. Claro. Recordación, conmemoración, homenajes en paneles donde se discuten las virtudes del Santísimo. Claro. Bueno, en reuniones y debates para resaltar los prístinos méritos del grandísimo creador. Prístinos, no, yo tampoco sé, pero suena bien así como celestial. Claro. No, mi amor, y no hay un chance aquí, ni para la ola, ni para practicar el surre ese. Así que se vaya con su tabla para otro lado, que aquí no hay madera para nada de eso. Manera no, madera, me equivoqué, vieja, ¿qué pasa? Ya me pones mal. ¿En qué nos entretenemos? ¿Aquí arriba? No, mi querubín, no, no. Aquí todo es muy, muy serio, para que tú sepas. Este es el reino de la virtud y el entretenimiento. No, perdona, el entretenimiento no ayuda a cultivar el espíritu ni la cabeza de un guanajo, sino a corromperlo. ¿Oíste? ¡Fresca! ¿Qué pasa? Oye, qué suerte tengo yo. No, fresca no vaya, hermano. Oye, cingaro que tú eres. ¿Qué pasa? Coño, oye, que no gana uno para disgusto, que es ahí todo el tiempo, ahí, que cada vez más, Virgen Santísima, la penetración enemiga. Es ahí, penetra. Oye, constantemente. Ay, Dios mío. Yo voy a ir definitivamente al dermatólogo porque a mí se me está cayendo el color. O yo estoy cambiando. ¡Ay, qué cosa más grande! ¡Ay, qué cosa! ¡Dime! ¡Dime, vieja! ¿Qué te pasa a ti esa que yo soy pastelera? ¡Ah, que tú vendes pasteles! ¿Pasteles de qué? ¿A cuánto? Sí, pero ¿de qué son? ¿De carne? ¿De carne de qué? ¿De carne, carne? Sí, 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 pero ¿de quién? Sí. No, mi vida, no desmaya eso, perro, no come perro. Y claro que. Oye, y yo estoy a dieta, para que tú sepas. Mira eso, venirme ahora. Con. Ay, oye, pero qué calor hace aquí, Dios mío. Es así de una en otra. El calor, ¿hasta dónde nos va a llevar este hombre? Arriba. Mira, voy a. Antes que entre otra llamada, a ver si llama esta mujer. Es el rato que estoy. Ay, Dios mío, yo voy a partir una muestra. A ver, eso 15 días. No sé dónde está, hombre, yo no me voy. Vale, Esperanza, el último que cierra. Diabla, la calientica, la orden. Niña, es aquí, del más allá. ¿Del más allá de dónde? Del más allá, donde las aguas son más salobres, donde se sientan los pobres, allá tú me ves, allá. Ay, qué hola, mi santica, ¿cómo está la cosa? Ahí, en el deporte nacional, la lucha libre. Aquí estamos el día entero con todo eso de la. Ay, Dios mío, para que no se le introduzca ni siquiera un vector traicionero que nos ponga esto malo. No, hija, no. Pues esto está en llama, niña. ¿Tú sabes la cantidad de gente que han mandado para acá últimamente? ¿Tú te imaginas? Ay, hija. Y lo que falta, todavía estamos esperando a. Mentira. Tú sabes. Dios te libre. Dios te libre porque ahí sí que se te pone aquello malísimo. No, hija, no. Ojalá que venga para acá, para poner esto sabroso. Tú sabes que yo soy la candela. Y lo bueno que tiene siempre esto es lo malo que se está poniendo. Mientras más peor, mejor. ¡A gozar! Ay, que tú eres así. Chica, esto tiene como interferencia, ¿sí? ¿Eh? Bueno, no, puede ser. Si hace 2 años se enteraron que estaba por caer el personaje incógnito. Mira, ¿no? ¿Tú me entiendes? Y nos metieron un tronco de auditoría. Anda. Auditoría, ¿cómo se dice? Auditoría. Del carajo. Mija, esto fue la cabose. Se formó un titingo del coño su madre, como gozamos. Ay, se fueron del aire una pila de administradores de las calderas. Salieron como bola poltronera y lo trasladaron a todos para OTS. Bueno, pues ahora, ¿tú me oyes? Ya te estoy oyendo, ya mejor. Parece, a mí no me viene al caso. Y anda por ahí un dicho que no me han dicho y que nunca he dicho yo, que cuando caiga el susodicho, nos van a cortar el gas. ¿Te imaginas? Esto va a estar de pinga. Y al mismo tiempo vamos a estar sin gas. Tú me oíste, ¿no? Sin gas, sin gas. ¡Qué rico! La ausencia, machi, la ausencia. Ay, mira que tú eres una loca. Mi alma, qué envidia, porque aquí no paramos de reunión en reunión, debate, análisis, chequeo. Y cuando hacemos una puñetera fiesta, vaya, es peor el remedio que la enfermedad. Primero tenemos que reunirnos para prepararla, oye esto, y después para analizar combativamente los problemas que se presentaron en el motivito, que fueron los mismos de la preparación y del agape anterior. Dime algo. No, chica, oye, esto como que se está cortando, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Niña, ¿tú me oyes? ¿Eh? Milagrito. Machi, mira a ver si la casa me la botella de chispetren ese que estaba por ahí. Oye, Machi, un momentico. Mira, yo te llamo por dos casitos que tengo aquí. ¿Tú dirás mi querer? Yo tengo esto pendiente desde hace un siglo. Mira, es de 2 ciudadanas de la tercera edad. Esas que no son ni de aquí ni de allá. ¿Tú me entiendes? Ah, sí, ya sé. Las dos veas como pingas estas. Venga, no, ay, qué aburridas son. Sí. Ay, mira, mi amor, eso no tiene solución, Machi. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué? Porque esas señoras ni en vida ni después de muerte le han hecho daño a nadie. Sí, pero te voy a decir una cosita, Machi.
Es que tampoco le hicieron bien ni a un alma, ni alma. No le hicieron bien a nadie tampoco. Bueno, pero es que para entrar aquí, lo que está estipulado es que hay que tener al menos la dosis exacta de bajeza. Hicieron un poquito de puta y estas dos mujeres, como sabes, no mataron ni una mosca más. Ahora dime tú, ¿entonces qué hacemos con ellas? No sé, mi amor, mi alma, que se queden en el limbo o... O mira, espérate, mira, no. ¿Por qué no hablas con tu jefe, que es el que más mea? No, no, no. Para que le dé, aunque sea una práctica de esas auxiliares de limpieza en el purgatorio. No, no, no. ¿Tú puedes creer que no? Esas plazas ya yo las tengo para abrir para dos primas mías de Songo la Maya, que ahora están vendiendo palos de escoba, recogedores, palitos de cosa pinta. En la vieja de camino, ¿me entiendes? Ah, bueno, mamá, pues para acá ni me las mandes, porque a la plantilla nuestra no le cabe ya ni un alfiler. ¿Qué va? Mírame acá, ángel de Dios, y hablando como las locas. ¿Cómo está el plátano macho por allá? Plátano macho. Ay, mira, a mí no me menciones eso. No me menciones eso, que hace un cojonal de años que no bailo el muñecón. Y estoy en falta, mamá. Además, hoy me hice un tacto y tengo eso tan dilatado y lubricado que ni siquiera el platanal de Bartolo me deja tranquila. Ay, entonces, ay, estás a la Bartola. Ay, mija, pues yo estoy rica, suelta y sin vacunar. Aquí me han echado a medio mundo. Me han echado así de la gente que te dice, ay, ya te echa todo el mundo. Sí, es verdad, me lo han echado y me lo he echado de verdad. Me he echado a medio mundo. Y cada vez que entra alguien nuevo, me apilo los colmillos, porque de seguro que tarde o temprano me lo bailo, mamá. Dichosa tú. Bueno, sí, está bien. Dichosa yo, porque hay que seguir disfrutando hasta soltar el cómeje, mamá. Y mi lema es, y seguirá siendo, a temprano, que el mundo se va a acabar. Te tengo que dejar, porque parece que tenemos otro derrumbe aquí, y es que hemos dejado para siempre, a última hora, el asunto de reparar y mantener. Y con las lluvias, me cago en la mierda, cabrón, mejor. Oye, y con las lluvias que han caído, el cielo se nos viene encima, mamá. En el mar, la vida es cochambrosa. En el mar, vive la sociedad. En el mar, te encuentras mil opciones. En el mar, hay puta y maricones. En el mar, no tienes restricciones. En el mar, cosas mucho mejor. Radio Reloj, 11:36 minutos. Como tú tienes esa voz perennemente, Radio Rebelde se permite aconsejarte que hierve el agua que te tomas diariamente. Porque en el mar hay virus suelto en todas partes. Mucha felicidad en el día de hoy. Que lo pases contente. Mucha felicidad. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar se goza mucho más. En el mar la vida es cochambrosa. En el mar vive la sociedad. En el mar te encuentras mil opciones. En el mar hay puta y maricones. En el mar no tienes restricciones. En el mar cosas mucho mejor.